Pastor, que ya todo está listo. Señor, nada se escapa de tu control. Esta situación está en tus manos. Ayúdanos, por favor. Ayúdame. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Pastor Alfredo, ya estamos listos. Todo va a salir bien, doctor. Todo está en las manos de Dios. ¿Ustedes qué opinan? De acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo. Absurdo. Es loco porque hay un creador, ¿no? ¿Cierto? De acuerdo. ¿Quién les dio el nombre? ¿Para quién están empujando mucho? Pues es que, de hecho, hoy en día, con todo el tema del internet, eso es fuerte. Eso se ha puesto. Sí, qué pena. Les pido un permisito. Bueno, dale. Sí, gracias. Hola. ¿Interrumpo? Hola. No, para nada. ¿Cómo estás? Bueno, no. Estábamos hablando allá con los compañeros y tú leyendo, ¿no? ¿No te cansas de leer tanto? ¿No crees que lo que no has aprendido en todo el semestre, pues lo vas a aprender ahora, a puntico de tener el examen? No, para nada. Yo solamente estaba leyendo algo acerca de las misiones, del llamado de Dios, del propósito. Es todo. Pues parece muy interesante porque, como no tienes ojos para nada más. ¿Y tú cómo estás, Elena? Bien, pues después de leer tantos libros, ya no quiero hacerlo más. Estoy bastante cansada. Esto va a terminar pronto. Elena, ¿qué quieres? No, oye, pero por lo menos ten un poquito de cortesía. Yo solamente quería venir a hablar contigo. Mira, en 15 días nos vamos a graduar y es posible que no nos volvamos a ver. No sé. Perdóname, sí, pero pues
Igual tú así lo prefieres, ¿no? Bueno, ¿y de qué se trata el libro? Bueno, como te dije, sobre las misiones, sobre el llamado de Dios para misioneros en tierras lejanas. Un tema apenas como para ti, que sigues empeñado en irte lejos. Pues sí, Elena, sí. Eso ya está decidido. Yo tengo un llamado muy fuerte de parte de Dios y eso tú lo sabes. Alfredo, ¿pero por qué tienes que ser tan terco? Mira, no tienes que irte lejos. Aquí hay mucha necesidad. No tienes que dejarlo todo por irte a un lugar peligroso, donde hay tanta violencia. Elena, mira, por favor, no cuestiones el llamado que yo tengo, ¿sí? Por favor, yo tengo muy claro qué es lo que Dios quiere conmigo. Y desafortunadamente eso no va con los planes que tú tienes para tu vida. Alfredo, tú sabes que yo te amo. Pero yo te pido que me entiendas a mí también. Mira, mis papás, la empresa y no, todo lo que... Elena, mira, tú no tienes que excusarte conmigo. Yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Y a mí también me duele esto. Pero yo creo que lo que tú tienes que hacer es meterte con Dios y preguntarle a Él cuál es su plan para tu vida. Y hacerlo de verdad. Porque de otra forma tú nunca lo vas a saber. Sí, Alfredo, pero... Oye, Alfredo, los estoy hablando con Elena. ¿Qué pasó? Lo mismo de siempre. Muy difícil que ella se decida por sí misma, Javier. Yo creo que Dios tiene que hablarle, tocar su corazón y sobre todo decirle cuál es el propósito que él tiene con ella. Pero ¿sabes qué? Ponte a pensar. Y si es ella la que tiene la razón. No, Javier. Yo tengo muy claro cuál es el plan de Dios conmigo. Y yo tengo que hacer eso. Yo sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Pensándolo bien, Elena es el amor de tu vida. Se nota desde lejos que ustedes se aman. Y cambiarla por ir a servir a un lugar como el refugio, estás loco, hermano. Además, aquí también hay mucha necesidad. Aquí también puede servir a Dios. Apártate de mí, Satanás. Oye, ¿y el anillo a todas estas dónde está? ¿Qué hiciste con él? Ah, no, es que hasta lo cargas. Estás más preparado. ¿Sabes qué? Dámelo. Yo busco cómo te lo pago, porque yo sí tengo a quien dárselo. Tú estás loco si piensas que yo te voy a dar ese anillo. Olvídalo. Elena, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste así de la clase? Yo buscándote media hora. No, nada. Nada, como si no te conociera. ¿Qué pasó? Ay, Anto, es que ese tema con Alfredo, yo no sé si es él el que es tan terco, soy yo. Yo no sé, no sé. Pero tú tienes la culpa. Él te ha demostrado de mil maneras que te ama y tú no quieres escuchar ninguna de esas razones. Pero no es así, Anto. Lo que pasa es que no es tan fácil tomar una decisión como esta. Tú sabes, mis papás, o sea, mi mamá me mataría y mi papá, fijo, se muere. O sea, no es fácil. Pero Elena, tú no puedes vivir así toda la vida. Siempre haces lo que ellos quieren. Tú ya estás muy grande para que tomes tus propias decisiones. Y... diría yo que muy grande. No, tampoco estoy tan vieja. Bueno, sí, es verdad, pero ya. No puedes estar toda la vida con indecisiones. ¿Recuerdas cuando querías entrar al Instituto Bíblico y que tus papás no querían? Y mira, ya en 2 semanas te gradúas. Como pasa el tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Yo tengo que tomar una decisión, pero... no es tan fácil, Anto. No sé
qué es lo que quiero decidir para mi vida, no sé. Yo sé que no es fácil, pero mira, a estas alturas y todavía no sabes qué quieres de tu vida. Tú me dices que tú me conoces. Yo sí sé qué quiero. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero casarme con Alfredo, yo quiero hacer una vida con él. Yo lo amo. ¿Lo amas? Yo no me veo sin él. ¿Así él quiera seguir trabajando y sirviéndole al Señor muy lejos? La verdad, yo me iría con Alfredo hasta la China, o sea, hasta donde fuera. Yo de verdad sí lo amo. Y no es que mis papás no lo quieran, lo que pasa es que tú sabes que los papás siempre están preocupados por el bienestar, por el futuro de sus hijos. Tú sabes cómo son los papás con los hijos. Sí, es el problema de ser la hija de papi. Bueno, pero además, él no se va para la China. Es allí nomás, al sur de la ciudad. Sí. ¿Sabes qué? Yo pienso que estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua. Tienes razón. Gracias por hablarme así. Tus palabras siempre son buenas para mí. Ya tomé una decisión. Voy a hablar con él mañana. Esa es mi amiga. Esa es la actitud. Así se habla. Me gusta. Sí. ¿Te parece si oramos y vamos a clase? Bueno, listo. Oremos. Gracias, Señor, por esta conversación. Gracias por estar aquí en medio de las dos. Gracias, Señor, por el Instituto Bíblico. Gracias por la clase que sigue. Gracias, Señor, porque por fin tú hablaste al corazón de mi amiga, Señor. Te bendecimos, Señor. Clamamos a ti porque nos lleves a la clase y que nos sigas hablando y que sigamos aprendiendo de ti, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Vamos? Bueno, vamos. Oiga, papito, si es terco, yo le puse a Dios una pinta para que se la pusiera. Ay, me veo bien así, con esta pinta, es la pinta más chévere. No, pero mire cómo está toda llena de pelos. No, pero no, que esos perros que usted tiene, mire cómo me tienen. No, qué pena con el pastor. Ah, pero ¿qué sí el pastor dice? ¿Qué dice el pastor? Que Dios mira el corazón, usted tiene un corazón, mamacita. Bueno, eso sí, pa' qué. Y usted también. Gracias, mira cómo me hace por usted. Bueno, eso sí, papi, ¿para qué? Uy, pille, pille, que ahí viene. Ay, si le pone juiciosa, ¿sí o no? Ay, claro. Yo, pastor. ¿Cómo es? Anita. ¿Cómo le fue? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, gracias. Siga. Ya, pastor. Vamos. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué ha pasado por aquí en estos 8 días? Bueno, aquí la cosa está acá, es más complicada, más difícil. La gente está cada vez peor y lo que pasa es que están cerrados a la banda con usted. No quieren que usted vuelva por acá, ¿sí? Sí, pastor Alfredo. Yo lo que creo es que lo mejor es dejar quieto todo por el momento. ¿Qué tal que esos desalmados le hagan algo a usted, ah? Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que esa gente quiere? Pues lo que le digo, pastor Alfredo, manes no los quieren ver a ustedes. A usted no lo quieren ver es por acá, ¿sí? Yo no entiendo por qué tienen esa actitud. Con todo lo que nosotros hemos hecho para ayudarlos. Pues, pastor Alfredo, porque pues obviamente la gente está cansada de verlo. Usted no quiere verlo más acá, sencillo, ¿sí? O sea, imagina de dónde se enteren que usted quiere montar una iglesia acá. Ay, sí. No, yo no quiero ni pensar qué va a pasar. Pastor, porque no va a decir lo que dice Anita, ¿sí? Todo bien. O sea, dejemos que las cosas se calmen un poco. Y más con lo que le pasó a la mujer de Pericles, esa gente anda tocada. Uy. ¿Y ella cómo está? ¿Ustedes han sabido algo? Pues está mal, es que yo creo que esa mujer, pues dicen que está muy mal, que no va a sobrevivir. El Pericles está haciendo una recolecta para operar a su mujer. ¿Y nosotros de dónde vamos a sacar dinero para ayudarla? ¿De dónde? Dios mío, qué situación tan difícil. Jesús. Venga, Luis, ¿y buscamos alguna forma de hablar con Pericles para ver cómo podemos ayudarlos? No. ¿Cómo los podemos ayudar? Ese man no lo quiere ver a usted, ¿no? Y como están esos manes de los dragones, están todos alborotados. No, pastor, ese man está muy ofendido con usted.
No lo quiere ni él, y con Dios ni se diga, peor. ¿Y con Dios? ¿Y con Dios por qué? Pues porque Beric le dice que todas sus desgracias empezaron antes de que usted vino aquí a compartirles de Dios. Mire, pastor, dejemos que las cosas se calmen un poco, ¿sí? Sí. Que más esos manes, los dragones, están también alborotados, ¿sí? Y más bien cuando se calmen, como que todo se amaine, pues retomamos el plan que tenemos, ¿sí? Todo bien. Mejor. Bueno, pues, ¿será? Pero en algún momento yo tengo que hablar con Pericles. No, pastor. Pero, pastor, usted como terquito, ¿cierto? Ay, qué nervios, amiga. Bien, pero tranquila, ya oramos. Hola. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿cómo van? Ah, bien. Bueno, no, yo creo que ustedes tienen muchas cosas que hablar. Los dejo. Ya nos vemos. Permiso. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. ¿Necesitas algo? Sí, Alfredo, te necesito a ti. Elena, ¿tú estás bien? Alfredo, yo te amo y yo quiero estar contigo el resto de mi vida. Elena, yo... ¿Ya no quieres estar conmigo? ¿Acaso ya no me amas? Elena, yo te amo. Y lo que más quiero es pasar el resto de mi vida contigo. Pero... ¿Pero qué, Alfredo? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Con tus miedos? ¿Con una empresa familiar? ¿Qué va a pasar con todo eso? Ay, Alfredo, nosotros ya estamos muy grandes. Nosotros podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Además, los negocios, las empresas, pues eso puede estar sin mí. Yo quiero estar contigo, yo quiero lo que tú quieres, yo quiero estar donde tú estés. Si tú quieres ir a servir al refugio, pues allá voy a estar contigo. Mi mayor miedo es no poder servir a Dios contigo. Y yo no quiero eso. ¿Tú me estás hablando en serio? Sí. ¿Cómo fue que llegaste a tomar esa decisión tan radical? Dios me habló. ¿Dios te habló? Sí, Dios me habló. A través de Antonella. Sí, señor, ¿cómo lo oyes? Palabra de Dios. Bueno, pues, si es palabra de Dios... Elena, ¿te quieres casar conmigo? Sí, Alfredo, yo quiero una vida a tu lado. ¡Felicitaciones! ¡Dios es grande! ¡Ay, sí! No esperen ni por un momento de que yo apruebe esa unión entre ustedes dos. Me parece el colmo lo que ustedes están haciendo. No nos tuvieron en cuenta. Y lo están haciendo a su manera. Mamá, pero por favor, nosotros nos amamos y además llevamos 2 años de noviazgo. Matilde, Elenita ya no es una niña. Ya es tiempo que la deje ser feliz. Además, yo creo que... ¿Yo creo que qué, Adolfo? Por eso es que esta niña se nos salió de las manos. Nunca le colocaste límites. Siempre hizo lo que se le dio la gana. Y por eso ahora mira el problema en que estamos. ¿Cuál problema? Tú estás haciendo problemas donde no existen, Matilde. Ya no más, Adolfo. Ya no más. ¿Te parece que esta pantomima no es un problema? Para ti nada es un problema, ¿no? Pues no es un problema. Déjala ser feliz. Yo creo que ellos van a ser felices. Pero si tú no dejas, no se va a lograr ver eso. ¿Y de qué van a vivir? ¿De oraciones? Doña Matilde, mire, yo le prometo que Elena va a estar bien. Y le prometo que nunca le va a faltar nada conmigo. Mire, jovencito, o sea, a mí no me prometa nada que no pueda cumplir.
Más bien dedíquese a hacer algo que tenga valor en vez de estar predicando cosas que no debe. Algo que valga la pena. Déjeme mi niña en paz. Mamá, por favor. Matilde, de verdad, deja a la niña ser feliz. Este es un momento muy especial que ella está viviendo. Tú nunca me apoyas en nada y siempre que hay un problema difícil, siempre estás llevándome la contraria. Si ustedes se quieren casar, cásese. Pero eso sí, Elena, a partir de hoy, para usted estoy muerta. No cuenten conmigo para nada. Matilde, ¿qué es eso? Bueno, pastor, wow. Aquí les trajimos esto. Lo hicimos con mucho amor. Espero que les guste. Delicia. Muchas gracias. Con todo cariño. Ay, gracias. Bienvenidos. Perdonarán ahí lo humilde y lo feíto. No, 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 con para todo nada. Cariño. Esto es lo que hacían los hermanos en aquella primera iglesia que nació después de que el Señor Jesús resucitó y se fue a los cielos. Ustedes tranquilos. ¿Está todo bien? Sí, todo bien, no se preocupen. ¿Pero qué? ¿Cuál es el escándalo? ¿Van a tumbar la puerta o qué? Pero si mira quién tenemos aquí, a más y nada menos que al pastorcito mentiroso. ¿Y la señora? ¿Y quién es la señora? Yo soy Elena, la esposa del pastor Alfredo. Ah, bueno, pues mucho gusto, señora. Disculpe el alboroto, ¿no? Pero es que hay unas cositas que se nos salieron de las manos y te entenderá que tenemos que arreglarlas. Pericles. Don Pericles, para usted. Hablándole al respetico. Pues que ya se le olvidó quién soy yo. Perdón, don Pericles. Qué bueno tenerlo por acá. ¿Qué se le ofrece? Pues a mí nada. Pero de pronto al pastorcito mentiroso sí, ¿no? Y eso como que celebran. Porque le recuerdo que mi esposa ya está echada en una cama muriéndose. Sin que nadie pueda ayudarla. Mire, don Pericles. Yo le voy a decir... Mire, señora, usted cállese, ¿sí? Que yo con usted no estoy hablando. ¡Soplete! Sí, señor, ¿qué ordena? Dígale aquí a la concurrencia qué fue lo que yo le mandé decir al pastorcito mentiroso. Ah, ¿sí? Que aquel señor, el pastor, no pueda aparecerse por estas hermosas tierras. ¿Sí me entiende? Está claro, ¿cierto? ¿Todo lo entendieron? Sí. Todo lo entendimos, ¿cierto? Parola. Dígame, señor. Ahora dígale aquí a los presentes qué pasa cuando no cumplen mis órdenes. Uy, señor, o sea, a mí no me dijo nada. ¿Qué sabes, fantasma? ¿Fantasma? Diga, señor. Dígales. Ah, sí. Que el pastorcito, si sigue viniendo aquí sin previo aviso, será duramente sancionado.
Pericles. Yo sé que es muy difícil por todo usted lo que usted no sabe nada. Mejor cállese, pastorcito. Pues es verdad. Yo no sé. Pero me imagino. ¿Ah, sí? ¿Y cómo que se imagina el pastorcito? Es que ha tenido que ser muy duro pasar por todo lo que ustedes han tenido que pasar. Sobre todo por Maritza. Ay, ya no me la nombre. Le prohíbo que lo haga, ¿me entendió? Perdón, Pericles, pero yo no tengo ni idea de qué me está hablando. Ahora resulta que no sabe. ¿Sí? Pericles, la verdad que no sé. No, mire, ¿por qué no entra y nos tomamos un café y hablamos? No, gracias. Paso. Si usted quiere hablar conmigo, tiene que ser en mi territorio. ¿Entendió? ¿Y cuándo puede ser eso? A la hora que quiera. Yo puedo hoy. ¿Te parece bien? Bueno. Perfecto. Ah, eso sí. Asegúrese de irse. Permiso. Va, muchachos. Entonces, ¿qué, pastora? Me parece que usted no debe ir por allá, y menos solo. Sí. Eso es una locura. Yo tengo que hacerlo, Luis. Es la única forma de aclarar esta situación. Pero, pastor, usted sabe lo peligroso que es el Pericles. Y con toda esa gente que anda, ni se diga. No, yo de verdad pienso que usted no debería ir por allá. Ay, yo sé, Ana, yo sé. Pero a mí Dios siempre me ha guardado, siempre. Y esto lo tengo que hacer porque es la única forma de aclarar esta situación de una vez por todas. En lo que ustedes sí me pueden apoyar es orando por mí. Pues siempre, pastor, siempre. Sí, sir. Cuente con nuestras oraciones. Yo voy contigo, amor. Elena, tú no vas a ir conmigo a ningún lado. No. Sí, yo también voy. A ver, por favor. Ni tú, Ana, ni tú, Elena, me van a acompañar. Por favor, no hagan más difícil esta situación, ¿sí? Pastor. Entonces tú no vas. Yo tengo que ir, Elena. Yo tengo que hacer esto. Pues si tú crees que Dios te va a guardar a ti, pues también nos va a guardar a los dos. A ver, Elena, Pericles dijo que yo tenía que ir solo. No me importa. Él tiene que entender que tú y yo somos uno solo. Buenas. No, aquí no es. Buenas. Vamos. Tranquila, vamos a hacer esto. Buenas. 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 Pastorcito. ¿Cómo que se les ofrece? Vengo a hablar con Pericles. Con don Pericles, ¿sí? No, don Pericles está muy ocupado. Pero si hace media hora me dijo que podía venir cuando quisiera. Ah, sí, pero es que eso fue hace media hora. No, ahorita está muy ocupado, pero muy ocupado, no lo puedo atender. ¡Soplete ya, deje la bobada! ¡Déjelos pasar! Ay, creo que se desocupó. Pero si quiere, sigan, pero... Pero les toca por ahí. Ay, reinita, se cae. Va con la cabecita ahí, mi reina. Siga. Acá no mordemos. La cabecita, reina. Siga. Está en su casa. Gracias.
hágale, hágale, que ahí hay campo. Patrón, los invitados. Ya pues. ¿Y yo en qué idioma hablo o qué? ¿No le dije que viniera solo? Perdón, don Pericles. La que insistí fui yo. Lo que pasa es que nosotros estamos casados y la Biblia dice que somos uno solo. ¿Ah, sí? Ya, pues, no sabía que eso decía el librito. Bueno, pues, bienvenida, ¿no? ¡Fantasma! Diga, señor. Tráigale aquí unos tinticos a los señores bien cargados, ¿no? ¿Con azúcar o sin azúcar? No, yo creo que son light, sin azúcar. Con gusto, con gusto. No le olvide el pan, ¿no? Quizás. Oiga, pastor. Usted podrá hacer todo lo que dice la gente, ¿no? Mala gente, mentiroso, sapo. Pero ¿sabe que algo que sí yo tengo que reconocerle? Y es que es valiente. Porque aparecerse por acá sabiendo lo que le va a pasar. Bueno, lo que les va a pasar. Cafecito bien calientico. Por favor, siga. Gracias, señor. Gracias. Pégale al pan. Patrón. No, yo estoy bien. Oiga. Bien. Quitarse el pan de la boca para dárselo a los invitados. Eso sí es ser un buen cristiano. ¿O no, pastorcito? Así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Con gusto. Pero coman que se le enfría el cafecito. ¿Y el pan? El pan es de ayer. ¿Y el de queso? Mejor dicho. Ahí sí disculparán, ¿no? Que no tengo dónde invitarlos a sentar, pero como pueden ver. Sigan. Tranquilo, don Pericles. Gracias. Gracias. ¿Quién es? Es su esposa, ¿verdad? Tranquilos, que ya está bien, se está recuperando. Pero yo puedo pasar. No, señora, no puede pasar. Pericles, ¿usted cree que ella esté bien? ¿Y entonces? ¿Ahora esto se volvió un consultorio o qué? Aquí las preguntas las hago yo, ¿me entendieron? Sí, Pericles, pero yo creo que... Pero nada, señor. Mire, señora, si no está bajo un bulto de tierra es porque de verdad que le he tenido mucha compasión. ¿Entendió? A ver, Pericles, vamos a aclarar las cosas de una vez por todas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ah? Porque la última vez que usted y yo hablamos, todo estaba bien. Pero la última vez que hablamos, yo no sabía la clase de gusano que era usted. ¿Y según usted qué clase de gusano soy yo? Explíqueme. Pastor, ¿en serio? ¿En serio, pastor? No, de verdad. ¡Parola! Mande, patrón. Ahí está la herramienta que nos vamos de acostado. Listo, señor. Bueno, ya, Pericles, ya. No más. Dígame de una vez por todas qué es lo que está pasando. ¿Por qué usted se está comportando así? ¿Quiere que le recuerde la clase de gusano que es usted? Sí. Recuérdemelo. Está bien. Y de frente de su esposa. Para que sepa con qué ser humano fue que se casó. Es que se entere. Y yo también me quiero enterar. Señor, ya estoy listo. ¿Hacemos la vuelta o esperamos? No, vamos a esperar un ratico. Esto va para largo. Más bien dígale a Fantasma que se traiga otros tinticos. Listo. Bien cargados. ¡Fantasma!
Señora, ¿es que usted no entiende? Pues que yo en qué idioma hablo. Le dije que no se le acercara a mi mujer. Le dije que nadie podía subir. Pero usted no confía, ¿no entiende? Pericles, ya, por favor, sí, ya no más. ¿Por qué no terminamos esto de una vez por todas, sí? Pericles. Pericles, no moleste más al pastor. Mari. Mari. Amor, ¿cómo estás? Mari. Amor, ¿despertaste? ¿Cómo estás? No molestes más. ¿Será esposa del pastor? Sí, soy yo. Muy bonita. Y tú tan joven. Y tan bonita también. Lo que pasó fue... es cosa del destino. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Tengo frío. Ay, Dios mío, esta mujer está ardida en fiebre. Déjame ver. Dios mío, esta mujer está muy grave. Por favor, don Pericles, tenemos que llevarla al hospital. No, señora, aquí no se mueve nadie, ¿me entendió? Nadie se mueve de acá. Pero, don Pericles, ella se puede morir. Mírela, atiende esta herida muy grave, por favor. Pericles, por favor, esa es una herida gravísima. Tenemos que llevarla ya a un hospital, por favor. Si usted no permite que la llevemos a un hospital, pues yo misma llamo. Bueno. No, pues, ¿qué? ¿Sale porque el marido o qué? ¿Eso como a quién va a llamar o qué? Pues, don Pericles, a emergencias para que venga por ella, por favor. Mire cómo está. Pericles, por favor. Es la vida de su esposa la que está en juego, por favor. Déjenos hacer algo. Ok, está bien, listo. Pero eso sí, les quiero aclarar una cosita. A mi mujer le llega a pasar algo. Y ustedes dos son los responsables, ¿me entendieron? Sí, don Pericles, le entendí. Pero tranquilo que todo va a estar bien. Amor, por favor, llama ya a emergencias. Sí, voy a llamarla. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, don Pericles, confíen. Tranquila. Ya te traigo algo. Tranquila, no hables. Ya van a venir por ti, tranquila. Todo va a estar bien. Ella. Pues la herida de bala atravesó el riñón y lo destruyó por completo. El problema es que el otro riñón está funcionando a medias. Ustedes demoraron demasiado en traerla. Su vida pende de un hilo. Pero eso quiere decir que le pueden salvar la vida, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo posible, pero no te puedo garantizar nada. Por favor, doctor, haga todo lo posible por salvarle la vida. Se lo pido, por favor. Va a correr un riesgo tremendo ahí, pero vamos a hacer todo lo posible, ¿ok? Y otra cosa, yo no sé si tú sabías, pero ella está embarazada. ¿Está embarazada? Así es. ¿Y cómo está el bebé? ¿Cuánto tiene? ¿Lo va a perder? ¿Qué va a pasar? Después te comento al respecto. Gracias, doctor.
¿Puedes saber qué dijo el doctor? Que van a hacer todo lo posible. Yo creo que es momento de pedirle a Dios. ¿A Dios? A ver, pero es que usted no se da cuenta que Dios es el que nos tiene metido en esta vaina. Bueno, por culpa de su marido también. No, no diga eso. Yo creo que Maritza aún está con vida solo por la misericordia de Dios. Ah, ¿sí? Claro. ¿Y si mi Mari se muere, qué? A ver, ¿qué va a pasar después? No, ella no se va a morir. Maritza no se va a morir. Confiemos en Dios. Confiemos en que todo va a estar bien. ¿Quién me garantiza eso? ¿Usted me garantiza que no se va a morir? Pues no sé, eso no lo sé yo. Yo solo sé que ella va a estar bien. Confiemos en la bondad y en la grandeza de nuestro Dios. Yo lo único que sé es que Dios es bueno, que Él es grandioso y que la va a sanar. ¿Sabe qué, pastorcito? Usted es el culpable de todo eso, ¿no se da cuenta? Venga, Pericles. En serio. ¿Usted de dónde saca eso? ¿Por qué no me dice por qué usted piensa eso? Ah, es que no entiendo. No entiendo. Desde la primera vez que nosotros llegamos al refugio, nosotros estábamos bien con usted. Usted estaba bien. ¿Qué pasó? ¿No entiende? A ver, le voy a recordar la memoria. Pues mire que usted se fue ese día, ¿cierto? Y a los 5 minutos nos llegó la tumba y nos empezó a dar bala. ¿Le parece muy curioso? Pericles, yo le aseguro que ni Luis ni yo tenemos nada que ver con esto. No, veo. Y entonces la pregunta es, ¿entonces quién fue? ¿Cómo se enteraron? ¿Por arte de magia? ¿Y llegaron ahí? ¿Y ya vio cómo dejaron a mi Mari? No sé, Pericles. Yo no sé quién hizo esa llamada, pero no fuimos nosotros. La verdad es que no le creo nada. Júrelo, a ver, júrelo. Mire, yo no puedo hacer eso. Pero lo que sí puedo hacer es prometerle que nosotros no tuvimos nada que ver con eso, Pericles. Créame, Dios es testigo de eso. Ay, ya, hermano, ya. En serio. Ya se cuentico que Dios. ¿Ah? En serio. Por culpa de ese Dios es que mire cómo estamos. ¿Te quieres saber ese Dios qué fue lo que me ha hecho últimamente? ¿Por culpa suya? Mire, el día que usted me puso a hacer esa oración, yo no he podido tener paz. No he podido disfrutar con mis amigos. No he podido estar tranquilo. ¿Ah? ¿Y usted no dice que ese Dios es bueno? ¿Que ese Dios sana? Entonces, ¿por qué no me deja quieto? Ese Dios del que usted dice es el que me atormenta día y noche. A ver, dígame, si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué no me dejan paz? Pericles, mire, hay muchas cosas que usted necesita saber. Bueno, mejor, entender. Pues sí, aquí estoy. A ver, explíqueme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su Dios? Hable. Porque mejor no vamos y nos tomamos un café. ¿Sí? Sí, amor. ¿Vamos? Pericles. Vamos, Pericles. Por favor, escúchenos, ¿sí? Vamos. No, hágale. Vea, Pericles. Yo le voy a decir algo. Y es algo que no se le puede olvidar nunca. Bueno, ¿qué cosa? Cuando usted hizo esa oración, la oración de fe, usted se convirtió en hijo de Dios. A partir de ese momento, Dios comenzó a vivir dentro de usted y está con usted todo el tiempo a través del Espíritu Santo. A ver, bueno, a ver, esperamos, vamos despacio. Y entonces, ¿por qué siento toda esa angustia dentro de mí? A ver, ¿por qué siento como ese desespero, como todo eso, ah? Porque precisamente el Espíritu Santo le está hablando, Pericles, y le está diciendo que usted ya no puede seguir siendo el mismo. Bueno, y si eso es verdad, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Dios quiere que usted tenga una vida diferente, una vida nueva. Y eso a veces cuesta. A veces cuesta mucho. Dios quiere que usted, Pericles, cambie de vida, de todo, que deje su pasado atrás, que incluso deje su manera de vivir y de trabajar atrás. Bueno, a ver si estoy entendiendo, porque está como muy denso todo esto, a ver. Entonces, si todo eso es verdad, como usted dice, y entonces, ¿por qué ese día pasó lo que pasó? A ver.
¿Por qué ese Dios del que usted habla no nos protegió? A ver, explíqueme eso. Pericles, mire. En este universo hay dos reinos que están operando todo el tiempo. Uno es el reino de las tinieblas. Y el diablo es el que está al frente de ese reino. Y está buscando todo el tiempo la forma de destruirlo. No. Bueno, a ver. ¿Y entonces cuál es el otro? El otro es el reino de Dios. El reino de la luz. Usted ya hace parte de ese reino porque usted es hijo de Dios a partir del momento en que creyó, a partir del momento en que hizo esa oración. Ay, no estoy como entendiendo. A ver, ok. Entonces hay dos reinos, ¿sí? Uno bueno y uno malo, podríamos llamar, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y qué pasa después? El reino de las tinieblas está buscando la forma de hacer que usted deje de creer, que usted pierda la fe en Dios. Está buscando la forma de desanimarlo, de llevarlo a la perdición, a la ruina. Y el diablo se va a valer de lo que sea para lograrlo. Pero nosotros no podemos dejar que eso pase. Nosotros no podemos desanimarnos. Nosotros no podemos dejar de creer, Pericles. O sea que lo que le pasó a mi Mari fue algo de las tinieblas, o sea, del diablo. Exactamente. Así es. Pericles, Satanás no está para nada contento con lo que está pasando con usted, ni con lo que está pasando con Maritza, ni con lo que está pasando con muchas personas en el barrio. Por eso está pasando esto. El diablo va a hacer lo necesario para hacer que usted deje de creer. Bueno, okay. Bueno, listo. ¿Y yo qué tengo que hacer entonces? Para no volver atrás, o sea, ¿qué? Orar, Pericles. Orar. No hay de otra. Mira, Pericles, la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros no podemos ignorar ninguna de sus maquinaciones. Así es. Y también dice que debemos resistirlo. Y él huirá. A ver, entonces, si estoy entendiendo bien, simplemente estando juntos, ¿sí? Y pues orando, entonces el diablo se va a ir. Orando, poniéndonos de acuerdo para buscar a Dios. Confesando la palabra de Dios permanentemente. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, si eso es verdad, como usted dice, pues entonces, ¿qué estamos esperando, no? Oremos. Sí, tiene toda la razón. Oremos. ¿Y será que podemos verla? No, todavía no. Hay que esperar por lo menos unas 5 horas. Vamos a ver cómo se recupera. ¿Te acuerdas que te había comentado lo del riñón? Ese riñón quedó destruido por completo, definitivamente. Y el otro riñón está funcionando a medias, así que necesitamos conseguirle un riñón nuevo. ¿Qué? Estoy agotado, no puedo más. Claro, doctor, tranquilo. Dios lo bendiga, muchas gracias. Bueno. Estés bien. Me comentas, gracias, por favor. Gracias. ¿Qué dijo el doctor? Bueno, no. Toca esperar algunas horas mientras se recupera, evoluciona. Ya está estable y necesito unas medicinas. Costosas. ¿Qué? Ay, pero ¿yo de dónde voy a sacar para comprar esas medicinas? ¿Se da cuenta? Yo les dije que era mejor que no viniéramos acá. Pero nada, Pericles, tranquilo. Maritza se está recuperando, ella va a tomar sus medicinas y Dios va a proveer para eso. Uno sin poder trabajar.
Y después de todo eso que me dieron anoche, pues... pues peor. Ricas, tranquilo. De alguna forma, Dios va a dar para esas medicinas. Tranquilo. Confiemos. Así es. Pues si ustedes lo dicen. ¿No tienen como hambre? ¿Por qué no vamos y desayunamos? Sí, vamos, vamos. Vamos, Pericles. Ya no se alcanzó. Ya no. Veo que ahora tenemos nuevos amiguitos, ¿no? ¿Se puede saber usted qué está haciendo acá? Pues nada, yo vine a ver cómo estaba. Es que desde ayer no sé nada de usted. Pues como puede ver, estoy bien, ¿no? Sí, sí me di cuenta. Oiga, ¿y cómo sigue la Maritza? Bien, bien. Ayer la operaron y pues sí, todo salió bien. Ah, qué bueno. Ah, eso me alegra. Pero ¿sabe que no me da tranquilidad? La vuelta del pastorcito. ¿Cómo va esa vuelta? Ay, la verdad es que eso sí me tiene como cabezón, ¿sabe? No sé, es que hay cosas que no me cuadran. Estoy tratando de entender vainas, pero es que no. La verdad, yo no sé qué hacer. ¿Cómo es que no sé qué hacer? ¿Cómo así que no sé qué hacer, patrón? ¿Ese man fue? ¿Es que ya le lavó el cerebro o qué? Bueno, 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 respetando. ¿Cuál que le lavó el cerebro? ¿No entiende lo que le estoy diciendo? Hay cosas que no me cuadran. Eso es todo. Vea, patrón, acá no hay nada que pensar. Ese man fijo está ahí. Ese man fue el que nos echó la tumba. Ese man está metido ahí. Acá no hay nada que pensar. Vea, usted me dice y yo le mando el farol allá. No, salgamos de esa vuelta. A ver. Todo no lo podemos solucionar de la misma manera, ¿no me entiende? Hay que meterle cabeza. Cabeza. A ver qué bien. Vamos a hacer una cosa. Usted va a seguir investigando. Ah, bueno, pues eso sí. Toda información que tenga que sea verídica. Aquí no venga con chismecitos, que yo pueda comprobarlo. ¿Estamos? Pues apenas sepa algo me la canta y ya miramos a cómo procedemos. Vale, patrón, sabe cómo son vueltas. Pero sí le quiero decir una cosa. Aquí no hay nada que pensar. Ese man fue el que nos echó la tumba. Y por ese man es que estamos sufriendo acá. No lo piense más. Hay que haberle hecho un bimba de una vez. Se la dejo. Hacerlo esperar, ¿no? Pero ustedes entenderán que es que los negocios toca atenderlos a la hora que sea. No, tranquilo, Pericles. Le pedimos el desayuno recomendado, ¿está bien? Sí, sí, no hay problema. Bueno, siéntese. Bueno, permiso, me siento. ¿Y qué quería, soplete? No, pues pasaba como a saludar, a ver cómo estaba la Marisa y todo eso, pero no, le tocó irse porque es que tenemos unos asunticos que tenemos que terminar. Sí, eso está bien, ser eficiente, ¿no? ¿Cierto que sí? Sí, es que eso de dejar cabos sueltos como que no me gusta mucho. Bueno, Pericles, estábamos aquí hablando con Alfredo y Maritza necesita ropa limpia, entonces no sé si usted pueda traerla. ¿Sí?
Sí, no hay problema. Yo puedo ir a la casa y le traigo una pintica bien chévere allá a la Mari. Bueno, y nosotros vamos a ir a la casa a ver que todo esté bien y a darnos un duchazo y a cambiarnos. ¿Le parece bien si nos vemos a las 4 de la tarde aquí? ¿Nuevamente? Ok, listo, perfecto. Acá nos vemos. Acá nos pisteamos a esa hora. Bueno, vamos comiendo, ¿no? Sí, mientras llega el desayuno. Bueno, yo prefiero esperar los huevitos, ¿no? Bueno, pero vale. Sigan. Alfredo, tenemos que encontrar una solución, pero ya. Lo veo muy difícil. Por no decir que imposible viendo las circunstancias. No, pero para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar, pedámosle a nuestros hermanos de la comunidad que nos ayuden orando por esto. Sí. Eso es lo que hay que hacer, porque literalmente lo que necesitamos es un milagro. Otro milagro. Va a suceder algo. Confiemos. Qué duro todo esto, ¿no? No, no, pero mire quién está por acá. ¿Y entonces? ¿Pero qué? Media hora ya esperándolo y toque y nada. ¿Qué están haciendo? ¿Es que están escondiendo algo o qué? ¿Escondiendo qué, brother? Nosotros no tenemos que esconder nada, hermano. ¿Qué le pasa? Deja de decir bobadas. ¿Qué quieres? Hola, hermanita. ¿Cómo estás, no? Primero se saluda. Pues eso fue lo que me enseñó la cucha, ¿no? ¿Es que acaso no me extraña o qué? ¡Ay, ya, Udarico! Diga a ver qué quieres. ¡No me diga Udarico! ¿Cómo le tengo que decir o qué? Además, vea, yo estoy acá para hacerles un favor. Estoy hablando ahí con el Pericles. El man los tiene ahí. Porque el man cree que ustedes fueron los que llamaron a la tumba. Deja de decir babosadas. Y deja de ser tan lambón con el Pericles ese. Y más bien, ¿por qué no vas y te cambias, que hueles horrible? Y te vas a ver a la cucha que está bien enferma. Coja oficio, ¿sí? Coja oficio, deja de ser tan mal hijo. Uy, no, pues, ¿qué haremos? Yo vengo acá a hacerles un favor y advertirles si salgo regañado. No, la ingrata es usted, mamita. Usted sabe, Udarico, que nosotros no llamamos a nadie. Y que nosotros no somos ningunos sapos como otros. Miriana, que no me llame Udarico, le digo, ¿sí? Allá, ya dejen de pelear tanto. ¿Qué pelea era la de ustedes dos? ¡Ay, como sea! Nosotros no estamos llamando a nadie. Y me parece el colmo que usted siga insistiendo con eso. Hijo, le digo más bien, ¿por qué no va y se cambia? Y ahí va y visita a la cucha que está bien enferma y no hace sino preguntar por usted. Está bien, puede ser que ustedes no sean los que lo llamaron. Pero ¿acaso no me van a negar que fue ese pastorcito mentiroso? ¿Otra vez usted con el pastorcito? ¿Qué montadera con el pastorcito? ¿Es que le ha hecho algo a usted? ¿Le debe algo? ¿Cuál es su bobada a poner? Ay, ya, párenla. Dejen de... Ustedes paren perros y gatos peleando a toda hora. Párenla ya. Ya estuvo bien, más bien vamos al mirador y charlamos allá. Le contamos bien cómo sucedieron las cosas, brother. Todo bien. Vamos, Darico. Ah, mire, a ver. Este chino me hizo dar calor de la piel. Yo no sé usted cómo se la aguanta. Ay, bueno, ya. Mire esa forma de usted vestir y mire cómo huele de feo. Ay, yo creo que esta ropa le va a quedar muy bien a Maritza. Está muy bonita, amor. ¿Y de dónde la sacaste? Ay, esta nos la donó la hermana Julia. ¿Te acuerdas de ella? Ah. Además que está como nueva. Buenísimo. Yo sí creo que le va a quedar muy bien. Está muy bonita. Sí, total. Es una bendición. Nosotros le aconsejamos a la Maritza que llamara a la agencia de gobierno. Y pues ellos vinieron sin saber que ustedes los iban a atacar. Maritza, ustedes deberían acogerse al plan de rehabilitación que el gobierno está ofreciendo a las comunidades marginales. Miren, nosotros nos acogimos. Y mira, Luis, ya tiene trabajo fijo y todo, y ya somos empresarios. Y vivimos mejor que antes. ¿Y ustedes qué tuvieron que hacer o qué? Mire, no, esto es re fácil. Si usted quiere, yo le ayudo. Pero mire, usted solamente tiene que llamar a la agencia del gobierno, ¿sí? Allá le van a hacer unas preguntas, le van a llenar un formulario. Y ya listo, y ellos se encargan del resto. Pero hágalo, Maritza, convenza a Pericles, ¿sí? Es que ya déjeme esa vaina, esa vida ya es muy cansona. ¿Usted está cansada de todo eso? Cuando llegan los agentes del gobierno, lo que hicieron fue aplomo, hermano, ¿sí?
Y entonces un tombo se azarotó y empezó a disparar a la loca y ¡pum! Una de esas balas le pegó a Maritza, hermano. ¿Pero cómo así? O sea, que no fue el pastorcito el que... No, soy yo, no. No, ese man es un alma de Dios, hermano. Él solo quiere ayudarnos. Él quiere que nosotros vivamos una vida con Cristo. Quiere que nosotros vivamos bien, que vivamos de una manera sana, como nos enseñó Cristo. Uy, no, pero entonces así me toca avisarle al Pericles porque ese man no quiere pelar. Uy, no. Es que ustedes no hacen caso. Le toca, hermano, le corresponde hacer eso. ¿Quién más? Papi, ¿esto ya almorzó? Nada, no. Coma algo primero y luego se va para donde el Pericles, ¿sí? Esto se compuso. Mire que ahí tengo frijolitos de los que a usted tanto le gustan. Uy, como los de la cucha. Bueno, hágale. Soy una. Venga, Uldarico. Ay, que no me diga Uldarico, cuño. Ay, todo bien. No, es que se sabe que a mí no me gusta, ¿sí? Es que es más bonito que soplete. No, soplete, me identifico. Vea, cuñado. Le propongo un trato. Ay. Mientras usted come los frijolitos, yo le comparto de Jesucristo. Ay, ya me la va a cobrar. Ay, hábleme, pues, de ese Jesucristo, a ver. Alimentese las dos, bueno, ya vengo. No hay nada gratis, ¿no, cuño? ¿Cómo es eso? Pastor, que ya todo está listo. Gracias, Pericles. Ya voy. ¿Buenas? Buenas. Ay, mi madre, qué bueno verte y así toda recuperada. Mira lo que te trae. Ay, ¿por qué es tan lindo? No, pues es que venía y la vi en el camino y yo dije... Una flor para otra flor. Tan hermoso. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, pastor. De verdad que no tengo cómo pagarle. Y ustedes me salvaron la vida. No fuimos nosotros, fue Dios. Dios te salvó. Me da alegría ver que estás bien. Muchas gracias. Vea, y a quien veo también. ¿Y usted por qué está tan lindo? No, pues es que venía a visitarla. ¿Cómo están todos por acá? Muy bien. Nota de muy buen semblante. ¿Me dejas mirar aquí un poquito, por favor? ¿Cómo estamos? Pero déjame ver si está bien esto, ¿sí? Muy bien. Bueno, parece que el riñón de Elena se adaptó fácilmente a tu cuerpo. Así que todo está muy bien, los felicito. Ah, y una cosa muy importante. Pudimos salvarle la vida al bebé. No, pero no entiendo. ¿Cómo va el bebé? ¡Su bebé, Pericles, su bebé! ¡Loco! ¡Felicidades! Muchas gracias, doctor. Venga para acá. ¿Mi bebé? ¡Acéptelo, hombre! Bueno, ayúdenme. Permiso. Quiero comentarte que la salud de Elena está bastante grave. Hay otra cosa que yo tengo que decirle, Perique. Yo fui quien llamó a la policía. ¿Cómo así, mi cielo? ¿Pero por qué? El trasplante causó siempre problemas en su cuerpo y necesito que aproveches toda tu fe. Creo que hay que orar bastante, ¿ok? Pues es que sí, le soy muy honesta. Yo ya estaba muy cansada de la vida que nosotros llevábamos. Yo tenía mucho susto, Pericles. Usted cada vez estaba más loco. Y yo sabía que si usted seguía así, pues... a usted le iban a ir a matar. Y yo no quería que mi hijo creciera sin un papá, ¿sí me entiende? Y pues yo no sabía más qué hacer, entonces yo llamé a los del reformatorio. Y pues ellos venían era solamente a asesorarnos, pero pues usted ya sabe qué fue lo que pasó. Entonces... tengo un periclito.
¿Voy a ser papá? Sí. Sí, pero ella está así es porque le donó el riñón a mi Mari. Ella tomó una decisión, Pericles. Y a veces las decisiones tienen sus precios. No, pero a ver, pastor, mire, pero usted me ha dicho que Dios es bueno, ¿cierto? Y me ha dicho que Él siempre nos acompaña, entonces pues le va a sonar raro, pero tenga fe, ¿no? Tenga fe que Él va a sacar a su esposa de esto, así como sacó a la mía y a mi bebé. Así es. Y así va a ser. ¿Qué tal si oramos, le parece? Ustedes ya lo sabían, ¿cierto? ¿Y desde cuándo? Cuando llegamos con Maritza, el doctor nos dijo que estaba en peligro, pero también nos dijo que estaba embarazada y que el bebé estaba en peligro también. Por eso fue que Elena tomó la decisión de donar su riñón. O sea que... ustedes no solo salvaron la vida de mi madre, sino también la vida de mi hijo. Pastor, perdóneme. De verdad, perdóneme. Mire, yo... a mí se me cae en la cara la vergüenza. Dios los ama. Nosotros, a ustedes, los amamos. Ay, pastor. De verdad, gracias. Se me olvidaba que allá afuera hay una señora que dijo que era su suegra, algo así, me dijo que le dijera. ¿Mi suegra? Sí, eso me dijo. Discúlpame, ya vengo. ¿Dónde está mi hija? Está en la habitación 207. Mire, señor, ruéguele a su Dios de que mi hija no se ponga peor. Porque si a ella le pasa algo, usted me las va a pagar. Ya, Matilde, por favor. No más. A toda hora acusando a todo el mundo. Basta ya. Voy a hablar yo. Adolfo, pero es mi hija. Y es mi hija también, Matilde. Tienes que entender eso. Joven, ¿cómo está la niña? Pues en este momento está estable, pero... el trasplante fue difícil y le afectó mucho.
Estamos esperando a ver cómo reacciona. El doctor Gutiérrez todo el tiempo me está diciendo cómo está. ¿Y cómo está usted? Ya se puede imaginar, ¿no? ¿Podemos verla? Sí. Solamente puede entrar una persona. Yo quiero ir a verla. Está bien, Matilde. ¿Se quiere tomar algo, don Adolfo? Pues me parece oportuno. Mi vida, ¿me escuchas? Hija, ¿puedes escucharme? Mi amor. Mi nena hermosa. Cuánto quisiera poder hablar contigo, que me hablaras. Cuánto daño te hice. Nunca quise que te quitaran de mi lado. Estaba celosa de que te fueras de la casa. Perdóname. Perdóname. Yo acepto a ese muchacho porque sé que él te hace feliz. Lo único que yo quiero es que tú seas feliz. Oh, mi vida. Te amo demasiado. Mi nena. Elena. Pronóstico reservado. En este momento ya está en cuidados intensivos. Hay que tener mucha fe. Perdona que tengo afán. Mira que cómo se han dado las cosas, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo con usted. Y entonces... Luis, ¿será que podemos hablar? ¿Pero hablar de qué, hermano? ¿Hablar de qué? A ver, es que yo... Pues yo tengo cosas que decirle, ¿sí? Pero ya me ha dicho harto, hermano. Ya me ha dicho hartas cosas. Pues precisamente por eso estoy acá, porque quiero... Quiero reconocer mis errores, ¿sí? Yo a usted lo juzgué y lo juzgué sin tener argumentos, ¿sí? Yo pensé que usted era el que nos había ya echado la tomba y todo eso y pues me di cuenta que no. Y me di cuenta que... Pues que usted es un buen ser humano. ¿Sí? Entonces, pues nada, quería saber si me podía perdonar. Claro, viejo Brian. Muchas gracias, de verdad, no. Que si no hubiera sido por usted. Sí, también. Pastor, estaba pensando en una cosa muy severa. ¿Qué tal si nosotros ponemos aquí la tarima? ¿Qué le parece? Pues, sí, amigo, parece... Debería severo. No, es que es una buena idea. Bueno, hay que esperar a ver qué dicen los constructores, ¿no? Listo. Pero sí tenía una duda. La pileta de los bautismos, ¿dónde va? O sea, creo que va adentro al lado, ¿cierto? Sí, va adentro, pero... Pues, ¿y eso por qué la curiosidad, ah? ¿Te quieres bautizar?
Es pastor, yo sí le quiero ser súper sincero. Y es que con mi mujer anhelamos bautizarnos. Queremos. Bueno, vamos a hacerlo. Y se llama Bautisterio, Harold. ¿Lo viste? Bautisterio. Bautisterio, listo. Bautisterio. No me olvidé el coco. Bautisterio, listo. ¿Se toma algo? Bueno, hagámosle. Hágale. ¡Hola, rico! ¡Venga! Entonces, ¿cómo prefieres que te diga? Pero oiga, el pastor tiene ese, ¿por qué no le brindo una bebida o algo? Ah, claro, pastor, ¿qué se toma? ¿Qué? Un juguito, ¿sí? ¿Jugo? Juguito, jugo. Pega. Hágale, ya se lo traigo, pastor. Gracias, Darico. Darico. Vamos a buscar otro apodo, ¿no? Ahí lo vamos pensando, todo bien. Oiga, pastor. Pastor, yo tengo una pregunta para usted, pero de pronto es un poquito indiscreta. Claro, Alberico, cuéntame. Pastor, es que a usted no le dio como cosa así que doña Elena diera así su riñón y pues que se pudiera morir. Claro que me dio miedo. Me dio mucho miedo. Entonces, ¿por qué permitió que la operara si usted de pronto sabía que ella podía morir? Pues, Darico, ella tomó esa decisión y yo era el menos indicado para decir algo. La decisión que ella tomó fue dar su riñón para que Maritza y su bebé pudieran sobrevivir. ¿Y por qué el menos indicado? Ay, muchachos, miren, yo hablo del amor de Dios. Yo hablo de amar a la gente. Y la Biblia dice que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Por eso yo no podía decir nada. Pero tan valiente, ¿no? Y tan bonita. Ya, bájelo, Darico. Es el chisme. ¿Pero qué? ¿Sabe que es más bien sanita la señora Elena? Más bien vaya y sirva las bebidas. Juguito, ¿no, pastor? Juguito. Acá vos. Eso. Darico, ¿para dónde vas? Escuché mi nombre, me lo imaginé. Bueno, vamos a comer más. Sí, vamos eso, a comer. Pega. Severo. Uy, qué rico. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos todos. A lo que vinimos.